Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre vuestro amigo Brad Pitt comentando y aquí os traigo amigos un nuevo capítulo de Brad Sellers. Ya habréis visto pues en una especie de resumen que he hecho, ¿vale? Al principio del vídeo pues habréis visto pues algunas paradas, algunas cosas que no debe de hacer Brad Sellers, ¿vale? A muchos de vosotros nos gusta que utilice a Brad Sellers en plan que se mueva por el terreno del juego, que intente los disparos a portería, etcétera, etcétera. Vale, eso le quita realismo, yo lo entiendo perfectamente, o sea, y me lo voy a tomar más en serio, o sea, os voy a hacer caso, ¿vale? Lo que pasa es que de vez en cuando tendrá algún toque de humor, ¿no? Y yo creo que es importante siempre, yo es que siempre le intento dar un toque diferente da igual la serie, ¿vale? Pero bueno, os entiendo claramente cuando me decís que queréis ver una serie en serio, ¿no? O sea, que me la tome en serio y que haga la carrera de portero, pero en plan serio, ¿no? Entonces, pues lo voy a hacer así, ¿vale? Os voy a hacer caso, ya sabéis que vosotros mandáis, ¿vale? Y siempre me recomendáis, me ayudáis y tal. Entonces, como sois algunos que me comentáis que me la tomo en serio, pues me lo voy a tomar en serio. O sea, Brad Sellers a partir de ahora se va a tomar esto en serio. No sé si hacerle ya una pequeña reconstrucción a Brad Sellers. Vamos a personalizar apariencia. Y vamos a intentar, vamos a aspecto, mira, mira, qué guapo eres, es que eres muy guapo, tío. Vamos a intentar cambiarle un poquito, primero el físico, ¿vale? Altura 210, vale, Brad Sellers ya se ha puesto las pilas, ¿vale? Y ha perdido un poquito de peso, ¿vale? Ha perdido 29 kilos, ha perdido 29 kilos de golpe porque el tío quiere ligar. Y de repente, pues, se ha puesto las pilas el tío y dice, bueno, yo quiero perder peso ya porque quiero ponerme un poco guapete, ¿vale? Para que luego por la noche yo cuando salga, cuando acabe los partidos y tal, me voy a mi casa, después me arreglo, me voy de marcha, pues nadie me mira. Así, teniendo esa cara y ese cuerpo, ninguna chica se me acerca a la discoteca. Entonces yo quiero que se me acerquen. Pues, ahí está. 20 kilos que ha perdido el tío. Perfecto. Y ahora nos vamos a peinado. Vamos a cambiar el peinado a Brad Sellers. Eso es lo primero, ¿vale? Tenemos que empezar por lo básico, así que vamos a cambiarle el peinado, ese peinado poco así fregona que tiene ahora mismo, pues se lo vamos a cambiar, ¿vale? Le vamos a poner variación del pelo, vamos a ver qué peinado, así un peinado así. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! Mira, mira, con el flequillito al lado, ¿eh? ¡Qué guapete! Mira, mira, mira este, qué guapo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué guapo! Con coleta. A ver, vamos a seguir buscando, amigos. Un peinado así que sea chulo, ¿vale? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Uno que sea moderno, elegante, ¿vale? Que Brad Sellers pues puede salir a discoteca y puede decir, mira qué guapo soy, mira qué tipo tengo. Vale, ya está. Voy a tomar un poquito de café que lo tengo aquí. Vamos a poner el peinado de Royce, amigos. Sí, sí, sí. Este peinado es... Vamos, es que, mira, está mejorando poco a poco Brad Sellers. O sea, es que está mejorando su aspecto poquito a poco, pero con buena letra. Hay que hacer los pasos adecuados para la transformación adecuada para que Brad Sellers sea un pibonazo de tío. ¿Vale? Así que vamos allá. Vamos a cambiarle también. Vamos a poner un poquito de mechas rubias. Un cambio de look así muy simple. ¿Vale? Lo importante es hacerle la cirugía en la cara. Eso es lo verdaderamente importante. Pero aún no. No ha llegado el momento. ¿Vale? Brad Sellers ya ha cambiado su aspecto. Fijaos que ha perdido 20 kilos. Ya se le ve un poquito más estilizado. ¿Vale? Un poquito más estilizado. Vamos a ir a físico un momento. Y vamos a cambiarle también. Vamos a... Anchura de los hombros. Esto lo tengo al más 7. Fijaos que le puse a tope. Anchura de los hombros. Vamos a bajarle un poquito. Ahí está 5. Le bajamos la anchura del pecho también a 5. Todo se lo bajamos a 5, ¿vale? Para que no sea tan... ¡Buah! ¿Vale? Poco a poco está cambiando su aspecto Brad Sellers. Vamos a cambiarle los guantes a Brad Sellers, amigos. Tienen los huepes, así que es hora de cambiarle los guantes. Me voy a colocar, pues, no sé cuáles. Los Puma me gustan, ¿eh? Pero Brad Sellers ha fichado por Adidas. Ha fichado por Adidas y me voy a colocar estos. Los Predator. Sí, señor. Ahí está. Mira qué chulo. Mira, mira qué bien le quedan. Mira qué guapo, si es que la cara sigue siendo igual de feo, ¿vale? Pero ya al menos ha cambiado su peinado, ha cambiado su aspecto un poquito, ¿vale? Vamos a ponerle unas Adidas también. Estas azules están chulas. Adidas... Estas rositas.
No, que haga juego con los guantes. Le voy a poner estas. La salida 0, F50. Sí, hace juego con las botas, fijaos. Ahí está, ¿no? Muy bien, amigos, pues vamos a jugar un partido. Vamos a estrenar la nueva imagen de Brad Sellers. Vamos a hacerlo bien, amigos. Vamos a mantenernos en la portería y vamos a actuar como un portero real de la vida real, ¿vale? Me voy a tomar en serio como Brad Sellers, así que pues vamos allá. Venga, cuidado que llegan. Cuidado. Cuidado, por favor. Por favor. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Sellers! ¡Sellers! ¡Wow, wow, 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 wow! He notado como más agilidad en Sellers ahora, ¿eh? De verdad, se ha tirado, fijaos. Mira, mira cómo se tira, ¿lo habéis visto? No sé, he notado algo diferente, amigos. He notado en Sellers una agilidad que antes no veía. Vale, parece que se ha tirado más rápido, no sé, algo raro he notado. Sacamos. Cuidado, cuidado, se acerca el Tenerife. Pero no tengo miedo, amigos. Mi nueva imagen como que me da seguridad, ¿no? O sea, la nueva imagen de Brad Sellers es como que a Brad Sellers se siente más seguro. O sea, ya no es aquel Brad Sellers inseguro, preocupado por su físico, que tiene miedo a recibir balonazos. No, ahora Brad Sellers es un tío mucho más seguro de sí mismo. Lo que hace un cambio de look, ¿eh? Vamos. No salgas mucho, Fran. Mantente ahí tu portería. Cuidado, que se acerca el Tenerife ahora. Cuidado. Cuidado, por favor, que te van a tirar. Brad Sellers, ahí está. Ordenando, mandando. Lo habéis visto, ¿eh? Cómo ha sacado la mano diciendo: ¡Ahí! 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 Es que es un crack, Brad Sellers. Ya manda en el equipo, ya manda. Lleva dos días en el equipo, pero el tío ya se siente importante, ¿no? Cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Madre mía. ¡Oh! ¡Uy! 92 minutos para acabar el partido. 0-0, amigos. 0-0, pero este partido Brad Sellers se ha salido. O sea, estamos antepenúltimos con 10 puntos, tío. Estamos un poco mal, ¿eh? Tenemos que salir del pozo. Estamos en el pozo ahora mismo. Estamos en el pozo. 72. Hemos subido un punto más la valoración y poder hacer una buena campaña en el Alavés, ¿vale? Ese es mi principal objetivo. Llevar al Alavés a lo que un día fue. El estar jugando en Primera División y el estar compitiendo en Europa, ¿vale? De acuerdo a aquel Alavés con Javi Moreno, con Tomic, con todos esos jugadores que... Jordi Cruyff, por ejemplo. Esos jugadores, joder, es que ese Alavés lo recuerdo con muchísimo cariño, tío. De verdad. Creo que el Alavés debería de volver a Primera División y Brad Sellers va a hacer todo lo posible para que su Alavés llegue a Primera División. Vale, cuidado. Hostia, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No, al palo! ¡Ay, Dios mío, qué susto! ¡Ay, Dios mío, qué susto, tío! Hostia, cuidado, cuidado, otra vez. ¡Otra vez! Pero me tiré bien ahí. ¡Cuidado! ¡Cubre tu palo! Me he tirado bien, me he tirado bien. No he podido evitarlo. Es que no he podido evitarlo, tío. Estaba muy cerca de la portería, es que es imposible ahí. No sé si tendría que haber salido a checar, pero no, ahí no. Estaba el delantero ahí preparado. Y mira, mira, mira. Es que esos disparos son muy difíciles de parar, ¿eh? Otra vez se acerca el Sporting. Estamos siendo inferiores al Sporting de Gijón. El Sporting de Gijón es uno de... Cuidado, salimos, salimos, salimos. Joder, por favor. Ese balón, qué peligro tenía. Yo decidí ahí. Ay, me quedé. No sabía si salir, si quedarme en la portería. Ahí tuve una pequeña duda. Y no, los porteros no pueden dudar en esas situaciones. O haces algo, o te quedas en la portería, o. Pero tienes que hacer algo, ¿sabes? No dudar y quedarte en medio. ¡Oh! Lo quería intentar, amigos, lo siento, lo quería intentar, ¿vale? O sea, lo quería intentar, lo siento. Mira esta, como le pegué con todo. Madre mía, casi entra esa pelota. Casi entra esa pelota, tío. Es que si no hago nada, tío, es que mi equipo no va a meter gol, joder. Es que no mete gol. Venga, ahora me voy a quedar en la portería, ¿vale? Ha sido un lapsus que ha tenido Brad Sellers de su antiguo Brad Sellers, ¿vale? Venga, va a acabar el partido, amigos. Vamos a caer derrotados otra vez. Otra vez, amigos, otra vez. Ostras, tú. Esto está bastante mal, ¿eh? Está la afición diciendo ¡fuera! 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 Madre mía, es que tenemos que reaccionar. ¿Esto qué es? Por favor, ya. 0-1. Nos ha ganado el Sporting y estamos... últimos. Ahí estamos últimos, amigos. No puede ser, tío.
No puede ser.